Señor, abre mi labio. Resucitado el Señor, aleluya. Resucitado el Señor, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Quedado al curado donde la mañana da a los ojos el brillo de la vida y el alma se despierta cuando escucha el ángel dice: elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras vas a la calamidad. Invoco a Dios Altísimo, a Dios que hace tanto por mí.
elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Atendido la red a mis pasos, para que supiera. Me ha acabado de darte una cosa, pero han caído. Ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. El Señor redimió a su pueblo. Aleluya. Escucha al pueblo la palabra del Señor. Anúnciala en la isla remota. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrá con aclamaciones a la altura de Sion, apoyará hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas y de vacas. Este es nuestro Dios por siempre jamás. Aleluya. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su nombre es santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte y huyeron desfavorecidos.
Señor de los ejércitos. Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Avisado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. De la mano de los enemigos, les sirva
Santísimo, porque irán delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y guarda mis mandamientos, permanece en mi amor. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquémosle diciendo: quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives y que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor, porque Jesucristo nos ha hecho partícipes de su propia vida. Somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, aleluya. Señor, por nosotros.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
porque es grande. Cantad, cantad. Cantad, cantad al Señor. Coros celestes, cantad alabanzas, venid, entonemos un cantico nuevo, Señor, al Señor. Mientras tambores, trompetas y címbalos van resonando al compás de una misma canción, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, esta Eucaristía la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Oremos muy especialmente por un hermano nuestro canónigo, Filemón Cepeda, que está muy delicado de salud. Y encomendemos también al Señor a mi hermana María de la Luz Monroy, que el Señor la fortalezca en su enfermedad. Vamos ahora a disponernos a celebrar estos sagrados misterios en este clima de alegría y de gozo, porque el Señor vive en medio de nosotros, y dispongámonos reconociéndonos pecadores. Miremos al fondo del corazón y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus deseos, para que quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien lo predica en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos.
de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor purifique tu corazón y tus labios para que digna y competentemente proclames y anuncie el Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, con la metáfora de la vid y los sarmientos, Jesús invitaba el día de ayer a permanecer en él para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanzando cíclicamente y concretando en qué consiste ese permanecer en Cristo. Se trata, hermanos, de permanecer en su amor y guardando sus mandamientos. Estos versículos son la conclusión de la alegoría de la vid. Insiste Jesús en el tema de ayer. Y contemplamos hoy tres momentos o tres movimientos. El amor del Padre al Hijo en lo infinito. El amor del Hijo al Padre. El amor del Hijo a nosotros, el mismo amor infinito, pero con entrañas humanas. Se rompen todos los límites. Nunca puede darse un amor como el suyo.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y su amor es primero. Soy yo quien los he elegido, va a decirnos. Jesús ama a sus discípulos y estos aman a Jesús y permanecen en su amor. Y el amor mutuo. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Único mandamiento del Señor. Mis hermanos, Jesús añade claramente algunas propiedades de este amor. Ha de ser permanente. Es un amor que vive de entrega, capaz de dar la vida. Es amor que florece en amistad. Ustedes son mis amigos. Es amor que cosecha frutos duraderos. Y uno de estos frutos es la alegría en plenitud. Cristo es la encarnación del amor del Padre. Todo el amor de Dios en un pequeño cuerpo humano. Nos amaba como Dios, pero con las posibilidades de un cuerpo y las facultades de un alma. La verdad es que Cristo se quemaba en este amor que llevaba muy dentro. Cristo es el gran testigo de la hoguera del amor. Vino a hablarnos del fuego, pero no solo vino a traer fuego a la tierra. Y su anhelo era que ardiera por los cuatro costados el fuego del amor. El fuego del Espíritu, este Espíritu que vamos a recoger como fruto maduro de la Pascua dentro de algunos días. Hoy podemos contemplar hogueras encendidas por todos los puntos de la tierra. Dicho sin metáforas, mis hermanos, Cristo se manifiesta como el más amado, como el que más amó, el que nace del amor y vive para amar. El que viene por amor, con el encargo de hacernos amar. El punto primero de referencia en Cristo siempre es, siempre será el amor del Padre, como el Padre me ha amado, para que el amor con que me ha amado se amen también ustedes. Este amor es el que quiere manifestar y prolongar. Yo les diré con mi amor cómo es el amor del Padre. Yo les haré sentir toda la misericordia y toda la generosidad del Padre para que entiendan. Pero, hermanos, qué difícil entender todo ese amor infinito, qué difícil. Es un amor que engendra, que da, que se entrega, que une en comunión perfecta, pasión y alegría consumada. Esto lleva, hermanos, a la alegría plena. Que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. La alegría, la verdadera alegría, la auténtica alegría, brota del amor y de la fidelidad con que se guardan en la vida concreta las leyes del amor, el mandamiento del amor. Uno de los frutos más característicos de la Pascua de Resurrección de Jesús debe ser la alegría. Y es la que Cristo Jesús quiere para los suyos. Una alegría plena, una alegría recia, no una alegría superficial ni blanda, no. La misma alegría que llena el corazón de Jesús porque se siente amado por el Padre cuya voluntad está cumpliendo, aunque no sea nada fácil. Para la salvación del mundo. Ahora nos quiere comunicar esta alegría a nosotros. Esta alegría la sentimos en la medida en que permanecemos en el amor a Jesús, guardando sus mandamientos, siguiendo su estilo de vida, aunque resulte contracorriente. Pero hermanos, tenemos que hacer de nuestra vida, el estilo de nuestra vida, el mismo estilo de Jesús. Es como la alegría de los amigos o de los esposos, que muchas veces supone renuncia, supone sacrificios. O la alegría de una mujer que da luz, lo hace con el dolor, en el dolor, pero siente una alegría insuperable por haber traído una nueva vida al mundo. No olvidemos, pues, mis amados hermanos y hermanas,
que la característica esencial del cristiano es la alegría. El documento de Aparecida, hace ya 10 años, de esta conferencia episcopal de toda América y el Caribe, en su documento conclusivo, nos ha recordado que el cristiano es portador de buenas noticias para la humanidad. No puede ser, por tanto, mis hermanos, y no puede darse un cristiano triste. Un cristiano triste es un triste cristiano. No, todo lo contrario. El cristiano debe ser el hombre que tenga una alegría plena. Porque debemos saberlo, hermanos, dice Aparecida. La alegría de los discípulos es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, no, sino una certeza que brota de la fe, una certeza que brota de la fe, que serena el corazón, que capacita para anunciar la buena noticia del amor. Recordemos, amados hermanos, cómo el Papa Francisco nos ha entregado dos muy bellas y profundas exhortaciones apostólicas. Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón de la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y nos dice claramente que nuestra evangelización está marcada por la alegría. Y luego la exhortación, otra exhortación también muy bella, interesante, Amoris Laetitia. La alegría del amor, la alegría del amor que se vive en la familia. Es también júbilo de la Iglesia esa alegría, dice el Papa. El anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Así de que, hermanos, no podemos de ninguna manera estar tristes, todo lo contrario. Debemos ser hombres de una profunda alegría, pero que brote desde la fe, desde el amor mismo. La primera palabra de parte de Dios a los hombres, cuando el Salvador se acerca al mundo, es una invitación a la alegría. Es lo que la muchachita de Nazaret, la Santísima Virgen María, escucha. Alégrate, alégrate, tú la llena de gracia. Cristo, hermanos, Cristo nace de la alegría de Dios. Y Cristo muere y resucita para traer su alegría a este mundo contradictorio, a este mundo absurdo. Sin embargo, la alegría, hermanos, lo sabemos, no es fácil. A nadie se le puede obligar a que esté alegre, ni se le puede imponer la alegría por la fuerza, no. La verdadera alegría debe nacer, crecer en lo más profundo de nosotros mismos. La alegría verdadera nace de dentro de nosotros, hermanos. La alegría, desde luego, es un don hermoso, pero también muy vulnerable. Un don que hay que saber cultivar con humildad, con sencillez, con generosidad en el fondo del alma. Ante las realidades tremendas, dramáticas, terribles que estamos viviendo, hermanos, tal vez nos preguntemos, ¿cómo se puede ser feliz cuando hay tanto sufrimiento sobre la tierra? ¿Cómo puede uno reír cuando aún no están secas todas las lágrimas, sino que brotan día a día, diariamente, otras nuevas? ¿Cómo gozar? ¿Cómo reír cuando dos terceras partes de la humanidad se encuentran hundidas en el hambre, hundidas en la miseria o la guerra, la violencia, la injusticia, la inseguridad y la delincuencia? Mis amados hermanos, tenemos la gracia
tenemos la fortuna de poder contemplar a nuestra morenita, la dulce Señora del Cielo. La alegría de María es el gozo de una mujer creyente, de una mujer que se alegra en Dios, su Salvador, el que levanta a los humildes, el que dispersa a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos vacíos. La alegría verdadera, mis hermanos, la alegría verdadera solo es posible en el corazón del hombre que anhela y busca justicia, libertad y fraternidad entre los hombres. Y la Señora del Cielo se alegra en Dios porque viene a consumar la esperanza de los abandonados. Mis queridos hermanos, ella misma nos lo dijo aquí, que nada les espante, que nada les preocupe. ¿Qué acaso no estoy yo aquí que tengo el honor de ser su madre? ¿Qué más has menester? Le dice a nuestro santo indio Juan Dieguito, y nos lo dice hoy a los Juan Diegos de este tercer milenio que somos nosotros. Mis amados hermanos, solo se puede ser alegre en comunión con los que sufren. Solo se puede ser alegre en la solidaridad con los que lloran. Solo tiene derecho a la alegría quien lucha por hacerla posible entre los humillados. Solo puede ser feliz quien se esfuerza por hacer feliz a los otros. Amén. Hagamos ahora nuestra oración. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Y a cada petición, digamos, Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Escucha nuestra oración. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Que fortalezcas en este momento a nuestros hermanos enfermos, particularmente a nuestro hermano Filemón Cepeda y a mi hermana Luz María Monroy. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios,
te ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. Amén. Acepta nuestros sacrificios, nuestra oración. Recíbenos, Señor, humillados y contritos, y acepta con agrado el sacrificio que estamos celebrando. Recibe a Dios el pan que te ofrecemos por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibe a Dios el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio. Lávame, Señor, de mis culpas, que dio limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así, como hemos conocido la verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense la paz. La paz sea contigo. Pedrito. Contigo. La paz sea contigo, Lidito. La paz sea contigo, querido diácono. Amén. La paz sea contigo. Felicidades. Pero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús, que nos ama como lo ama el Padre, y que quiere que así nos amemos unos a otros, para vivir en profunda y verdadera alegría. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
resucitó el Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Juanita. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo, Lala. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Dios la bendiga. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás, Dani? Dios te bendiga. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis hermanos, haremos ahora la procesión con Jesús sacramentado. Ojalá que cuando pase donde ustedes se encuentran, los que puedan hacerlo, se arrodillen y adoren este gran sacramento de amor. Qué detalle el de Jesús, haberse quedado en la humildad y en la sencillez del pan, para experimentar cómo nos ama Él, cómo lo ama el Padre. Y llenos de ese amor, amar a nuestros hermanos y vivir la verdadera y profunda alegría. Sanguinisque preciosi. Supreme nocte cene, re.
Amar
y recibí a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que subides juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por quiso morir.